¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso día en Anfield. Estamos en esta cabina, Mario Kempes y Fernando Palomo. Es el Liverpool, se enfrenta al Mainz. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. Thiago Alcántara. Mete bien la pierna. Jean-Paul Boitiouf. Gran servicio pegado a la banda. ¿Será que se viene el gol ahora? Cero peligro de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Tiro de esquina al centro del área. Sala. Mane. Bobby Firmino. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Sala. Ojito con Mané. Wijnaldum con la pelota. Ideal para un centro. Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón. Firmino que está firmando un gran pase, bárbara asistencia. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ganando muy bien esa pelota por la banda. Esa pelota se va por el costado y lateral. Wijnaldum. Quiere alcanzar la pelota Sadio Mané. Apuntará al arco. Sadio Mané. Bobby Firmino. Georgino Wijnaldum. Con este rompe el empate. Se viene. Le pega. ¡Gol! El primero del partido ha caído. Hay festejo en la grada. Jean-Paul Boitiouf. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. La quieren agarrar, pero la ven pasar solamente. El Liverpool está teniendo muchos problemas con la pelota. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Y encima van arriba en el marcador. Ahí se viene, lo va a tener. Interceptando el pase. Firmino. Balón de Thiago. Tiene la pelota Fabinho. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Se metió justo a tiempo. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota, que se presten el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? Y así nomás se le fue la pelota. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0.